Buenas tardes, futuros ingenieros y futuras ingenieras que nos siguen en el canal. Sean bienvenidos a este esta segunda parte, continuando con el estudio de los esfuerzos en vigas preesforzadas. Sean bienvenidos, pues seguimos estudiando, pero ahora, de lo que vimos anteriormente en el video, ahora sí, redondeando en el video anterior, vamos a verlo. Pues ahora vamos a, a calcular unos esfuerzos en algunos puntos, vamos a ver la parte de los signos, cómo representarlos y pues. Una forma fácil de poder, poder ver qué está ocurriendo. Entonces, vamos a iniciar primero con el, el primer caso que es donde la fuerza P está en el eje neutro y después vamos a hacer con, cuando la fuerza P esté a una excentricidad. ¿Vale? Entonces, <coughs> eh, vamos a iniciar con esto y pues permítanme mostrar, mostrarle bien las, la imagen, ¿no? Ay, perdón. Aquí tenemos la imagen. Entonces decíamos que aquí van a ocurrir qué cosa. Solo dos cosas, ¿no? La presión ocurrida por, el, por el, la fuerza P, que es del presfuerzo, y la, el momento que ocurre por las cargas. Entonces, esas dos cosas. Aquí, si lo ven, aparecen tres, pero es nada más para el siguiente. El siguiente este ejercicio. Pero de ahí, entonces en este caso, esto. No existe. Y solo tenemos dos cuestiones que nos van a, a, este, a funcionar. Entonces, primero que nada hay que definir los signos. ¿Qué va a ser a compresión y qué va a ser a tensión? Según la convención que usemos, vamos a, a, a practicar. En este caso, el, el profesor nos mandó una convención de signos y va a ser la que vamos a hacer, ¿no? Entonces, para compresión, vamos a escribir compresión, vamos a tener un signo negativo y para tensión, vamos a tener un signo positivo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahora sí, le vamos a ir poniendo signos a cada uno y listo. Recordemos que estas partes ya están, por así preestablecidas, que la fuerza P, la presión va a estar dada por P sobre A. Y lo de las cargas va a ser el momento que generan esas cargas por una distancia Y entre la inercia. Les decíamos que la distancia Y es la distancia que hay de entre, del eje neutro hacia el lugar donde estamos analizando, hacia el punto en este caso. Entonces, vamos a iniciar. El punto A. ¿Cuál es el punto A? Vamos a hacer un poquito más grande esto. Perdón la, que no está tan, tan bonito representado ese punto A. Pero este ahí lo, lo podemos observar más o menos. Que está acá. Entonces, ese punto A. Vamos a ver qué está pasando ahí. Primero que nada, la presión. La presión está actuando en ese punto. Incluso está exactamente en ese punto. Entonces podemos decir que la presión sí, sí la contamos. Pero decíamos que esta presión va a estar con un signo, ¿no? Con un signo principal que es el signo negativo, que es que está trabajando a compresión. Ahora, ¿qué otro está trabajando? Podemos decir que las cargas están trabajando. Pero recordemos que si sacamos los momentos de cargas en este punto, ¿cuánto nos va a dar? Veamos nuestro diagrama que estaba por acá. Aquí está, entonces nos dice que en estos puntos de acá va a ser cero. Entonces pues no va a existir nada en ese punto. Entonces aquí esto lo eliminamos y solo nos queda que en el punto A está actuando la presión. Listo. Ahora nos vamos al punto B. El punto B sigue estando en el eje neutro, pero ahora está a L sobre 2, es decir, a la mitad de toda nuestra viga. Entonces... Seguimos viendo qué está pasando ahí. Bien, volvemos a ver nuestra P sobre A. Esa veamos que está constantemente. Incluso lo vemos que viene aquí con otro signo contrario. Podríamos decir que en el eje neutro no hay ninguna fuerza porque ahí se encuentran, pero no. Está actuando igual a compresión. Entonces, esta la vamos a poner con signo negativo y vamos a decir que sigue existiendo en ese punto. Ahora. El momento de carga. Si vemos nuestro diagrama, vemos que en el centro sí existe un momento. Entonces podríamos pensar que sí existe. Pero, 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 recordemos la Y, que la Y es la distancia que va a ir del eje neutro hacia el punto donde estamos analizando. Entonces, en este caso estamos analizando en el mero eje neutro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? pues que no existe la Y, la Y es 0. Entonces si aún así tuviéramos momentos, pues momento por 0 me va a dar 0 y pues ya no existe. Entonces aquí también lo eliminamos y solo nos queda que en el punto A solo está actuando la presión. Ahora nos vamos al punto C. El punto C es este que está arribita, no se alcanza a ver, pero es ese. Y ahora sí, volvemos a ver qué está pasando. Decimos que al momento de presionar esto, lo veíamos en nuestro dibujo, las fibras, todas las fibras, decíamos que cualquier fibra, estaba, ya sea la de arriba, la de abajo o la del centro, estaban trabajando a compresión. Entonces, si estamos en, este, en el punto de arriba, si estamos acá, entonces pues está trabajando a compresión. Por lo que decimos que sigue existiendo P sobre A igual en signo negativo. Listo. Ahora en los momentos. Deseamos que en el centro sí existen momentos. Pero en el anterior decíamos que la Y era cero. Porque el punto donde estamos analizando pues era el mero eje neutro. Entonces ahora el punto donde estamos analizando es, es a una distancia ya. Ya este, lejos del, del centro de nuestra viga, entonces esa allí ya va a tener un valor, por lo que ya existe este valor. Pero en qué signo está? Recordemos, ahora nos vamos, nos regresamos acá y decimos arriba. Es, recuerden que estamos en el punto C, que es este punto. Entonces aquí que está trabajando, está trabajando en rojito, o sea que está con presión. Ah, bueno, entonces, pues nada más le pongo el signo menos. Y listo. En el punto C están trabajando los dos a compresión. Entonces, en el momento de cargas decíamos que en el centro sí existe. Solo que en el punto B decíamos que la Y era la que daba cero. Y en este caso, la Y ya tiene un valor. Entonces, por eso la tomamos en cuenta. Ahora vamos con el último punto que es el punto D. Igual, aquí va a existir la misma presión. Entonces vamos a ponerle nada más el signo menos. Y ahora vamos a ver nuestro momento de cargas por la distancia. Aquí recordemos la distancia, entonces, ¿cuánto es? H sobre 2, porque es del eje neutro hacia el punto donde estamos analizando. En este caso estamos en la fibra superior. Por eso la Y en este caso va a ser H sobre 2. Y aquí la Y, como estamos ahora analizando en el punto de abajo, igual sería lo mismo, H sobre 2. Pero ahora el signo vamos a ver qué signo nos toca. Vemos aquí que está trabajando atención. En la parte de abajo ahora estamos en este punto. Entonces, va a ser positivo. Entonces le ponemos positivo. Y listo, ya tendríamos nuestros esfuerzos cuando pues tenemos una presión P. Y así ya tendríamos este Listo, pues nuestros esfuerzos ya solo sería eh, ponerle datos. Pero cabe recalcar que aquí en el press force, en la materia, pues esto casi no... Mm, Podríamos decir que no tiene chiste que el pre-esfuerzo esté mero en el eje neutro porque pues, no ayuda mucho. Entonces, por eso se le pone una excentricidad para que ocurra un momento y ese momento pues esté en contra del momento que va a ocurrir por las cargas. Ahora... Eh, otra cosa más que, que decir, pues podríamos agregar que este que las cargas podrían estar divididas en muertas, en vivas, y pues todas las cargas van a tener el mismo signo. Por ejemplo, si te dan la carga por el preso propio, pues pones cargas por preso propio y en negativo. Y te dan otra carga por carga muertas, cargas muertas, no sé. este no sé, instalaciones, pisos, no sé, cualquier cosa. Mientras sea vertical, carga vertical y sea por cargas, va a ser el mismo signo. ¿Vale? No importa que sea otra cosa, no sé, que sea este piso y el otro mortero. Si es carga muerta, o carga viva, o una carga que esté, o una fuerza que esté verticalmente, que son estas cargas distribuidas, pues van a seguir el signo que tengamos acá. Entonces acá es negativo y aquí es positivo. Y listo, ya tendríamos nuestra primera viga analizada en sus esfuerzos. Ahora vamos con el segun la segunda opción. Nada más déjenme poner el dibujo. Listo, ya tenemos nuestro dibujo aquí. Ahora deseamos que ahora vamos a ver la que tiene ya una excentricidad. En este caso, decíamos que ya no hay solo dos cosas, ahora ya hay tres cosas. Decíamos que está la presión. Ejercida por la fuerza que lo está aplastando las cargas que siempre va a haber cargas y ahora se porque ahora está a una distancia, la esta P ya no está mero en el centro. Pues esta genera un momento y genera una, una, un esfuerzo, entonces por eso ahora ya se cuentan tres cositas. Ahora vamos igual, vamos con la misma dinámica, ahora vamos a ir viendo sus signos. Empezamos en el punto A. El punto A aquí en el eje neutro, neutro perdón, igual. Entonces vamos con la primera, que es la presión. La presión decíamos que estaba con presión. Esa no va a cambiar, entonces va a ser negativo. Esa de, 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 de cajón, podríamos decirlo. Va a estar siempre comprimiendo. Ahora vamos con las cargas. La, las cargas generadas por este por las fuerzas, ya sean muertas o vivas. Muertas y vivas, y decíamos que en el punto cero las cargas, pues no ejercían ningún momento, entonces iba a ser cero, y pues este también cero, entonces cero por cero da cero, y pues ya lo eliminamos. Pero ahora existe ese momento que decíamos, y ese donde se genera, pues se genera en una excentricidad, entonces va a ser la fuerza por la excentricidad va a ser un momento. Es como si este M de cargas fuera esto junto, P por E. ¿Vale? Entonces, es momento, de, momento por una distancia entre la inercia. En ese momento decíamos que era P por E por una distancia Y, ¿qué distancia? Decíamos que la distancia era del punto donde estamos analizando hacia el punto este el eje neutro. Entonces aquí ya vemos que nuestra P está acá, entonces esa distancia va a ser la distancia de la E, esa Y va a ser esta distancia que está, que está ocurriendo acá, entonces aquí podemos ponerle Y, y no sé para qué lo, lo, lo entendamos, vamos a poner Y de excentricidad, entonces esa es, pero ahora ¿en qué signo está?, o, o qué, qué, qué este qué esfuerzo está ocupando ahí bien pues nos vamos a nuestra a nuestro dibujito que habíamos hecho y vemos que como está abajo es decir el eje neutro está aquí ¿no? está aquí y la fuerza esa permítanme ahí está a ver permítanme, lo voy a dibujar bien Listo. Les decía, como nuestro presfuerzo está aquí abajo, este anaranjado que vemos es el, el, la P, la fuerza P, entonces todo lo que esté arriba, es efectivamente todo esto que está aquí arriba, va a estar a qué? A tensión. Y todo lo que está abajo va a estar a compresión. Entonces, si estamos analizando en el eje neutro, en especial en este punto, en este punto. Entonces ahí que decíamos que está, pues decíamos que todo lo que está aquí arriba está en tensión. Entonces pues le, le, este, le corresponde a tensión por lo que esto estará en signo positivo. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro primer análisis en el punto A. Ahora, ahora vamos al punto B. ¿Dónde es el punto B? En el centro. Decíamos que la presión va a estar presente. Ya esto ya lo podemos deducir, ya sin, sin platicarlo tanto. Y el momento de cargas también podríamos ya deducir que no está, que no existe. ¿Por qué? Por la distancia Y. Aunque momento sí hay en ese punto, pero pues la distancia va a ser cero. Entonces lo descartamos desde ya. Y ahora este. ¿En qué signo estará? Pues recordemos que no ha cambiado nada en cuestiones de altura, solo nos estamos moviendo aquí en el mismo eje neutro, entonces va a ocurrir lo mismo, vemos que como está arriba, todo lo que está arriba está en tensión y todo este pedacito que está acá abajo está en compresión, entonces ocurre lo mismo que arriba, el punto B está en tensión, por lo que... Le ponemos un signo positivo. Ya recordemos que es la fuerza P por la excentricidad por una distancia, que en este caso la distancia coincide con la excentricidad, por eso lo pusimos Jex. Y listo, ya tenemos nuestros dos puntos. Ahora los puntos C y D, que cabe recalcar que estos puntos son los que más vamos a trabajar en, en nuestro ejercicio que haremos próximamente. Entonces, pues esto básicamente para que lo entendamos, si no necesitemos formulario para poder hacerlo. Bien, entonces regresando al punto C, que es el que está aquí arriba, que es en la fibra superior. Recordemos la fuerza P sigue presente, esta básicamente va a estar presente casi siempre, si no es que siempre. Y Ahora, el momento de cargas, decíamos que ya existe, ¿no? Ya existe porque ya está a una distancia y. Decíamos que aunque, en, aunque esté en el centro, hay momentos, incluso es el momento máximo, pero lo que nos va a definir si existe o no existe va a ser la y. En este caso, sí existe porque la y ya, decíamos que ya cambia a h sobre 2. Entonces, decimos que existe, pero ahora con qué signo? Pues nos vamos a ver. Y vamos a ver que arriba está en, ten, en compresión. Entonces va con signo negativo. Entonces pues nada más vamos. Perdón. Uh, perdón, perdón, perdón. Vamos y le ponemos signo negativo. Y listo. Ahora, el momento generado por el preesfuerzo. Decíamos que este sí, sí existe. Sin embargo, vamos a ver en qué está. En la fibra superior. Vamos a nuestro dibujito. Y decíamos que aquí va a estar al contrario del que está aquí arriba. Entonces, esa regla siempre la vamos a, a ver. Que siempre, si aquí es positivo, como dice, si aquí es negativo, este va a ser positivo. Y si aquí es positivo, este va a ser negativo. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí está trabajando atención en el punto, este punto. Es este punto igual. Entonces, están trabajando este en rojo y este en azul. Entonces, este que está en azul está en positivo. Y listo. Ya tenemos nuestro punto C. Ahora nuestro punto D. Bien, la presión existe, pero está comprimiendo. Por eso el signo negativo. Y ahora acá, por deducción podemos decir que es positivo. Pero lo vamos a ver. Aquí está, entonces aquí estamos en tensión, por lo tanto es positivo. Entonces le ponemos positivo, y aquí recordándonos que ya nuestra Y ya es H sobre 2. Y en el último punto, este punto, ¿qué signo va a ser? Decíamos que si aquí es más, aquí va a ser lo contrario, entonces aquí es menos, pero ahorita lo vamos a rectificar. Vamos a nuestro dibujito, y efectivamente aquí está compresión. Recordemos, ahora estamos analizando este punto de acá abajo. Entonces va a ser el mismo que está aquí abajo. Y aquí vemos que está en rojito, que está en compresión. Entonces aquí ya lo tenemos en negativo. Y listo. Así quedaría ya nuestro análisis de esfuerzo. Les, de les digo ya nada más sería proponer datos. Y pues ya. Pero con lo que va de esto es lo mismo incluso si les dieran peso propio y aparte la carga muerta lo pueden dividir momentos de carga pro, de peso propio y en otro momento de carga muerta y los dos van a estar con el mismo signo porque es prácticamente son lo mismo están trabajando igual están trabajando en vertical pero aquí pues todas esas carguitas pues los unimos en uno y pues les pusimos momento de carga los importantes que van a cambiar va a ser este presfuerzo, Bueno, no cambiar, sino que van a, a, van a hacer algo en nuestra viga. Son estos tres: que es la, la presión, la, la, el, el esfuerzo generado por los momentos y el esfuerzo generado por el momento generado por la excentricidad de la, de la fuerza del presfuerzo. Vale, entonces ahí ya tenemos los signos y listo. Ya nada más quería. Sería pues ahora pues no sé, revisarlo de nuevo, checarlo, estudiarlo y que, da, que nos, nos quede claro. Y ya en la siguiente pues ya vamos a estar un poco más preparados para nuestro ejercicio. Entonces eh, muchas gracias por estar aquí, los que llegaron hasta aquí. Eh, mucho gusto. Eh, nos vemos en la siguiente, eh, en el siguiente video que ya vamos a hacer un, un pequeño ejemplo que es el que nos enseñaron, el 21 que nos enseñaron, pero lo vamos a resolver. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Bye, cuídense.